siempre, hombre y amigo. Aún queda para estar contigo, hombre, hombre sin templo. Desciende a mi ciudad tu ejemplo, hombre, hay todavía que un tanto más allá está el día. Trabajaremos, utilizaremos las leyes, tomaremos todas las medidas, no nos van a desmoralizar, no nos van a amedrentar. No le vamos a dar garantías a la contrarrevolución, que es lo que quieren. Que aquí se pueda conspirar abiertamente, se pueda traicionar abiertamente la patria. Se le puede hacer el juego a los potenciales invasores de nuestro país. Hacer el juego a los que están dispuestos aquí a hacer correr la sangre de millones de personas. No tenemos por qué tolerarlo. Y no lo vamos a tolerar. Ni tendrán aquí ninguna prerrogativa, eso sí se lo digo muy claro a todo el mundo. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ninguna tribuna. Los contrarrevolucionarios no tendrán aquí ningún derecho a hacer campaña contra la revolución. Se acabó. Por ahí anda molestando al pueblo y el pueblo reacciona con razón. Cuando ve un grupúsculo que saben que están conspirando, que saben que están provocando. Señor, no. Porque va a tener que estar el pueblo todos los días en una batalla callejera contra estos provocadores descarados. Vamos a aplicar las leyes, ser más capaces que nunca. Y tendremos que trabajar más que nunca y tendremos que ser más eficientes que nunca. Es un terreno importante donde se libra ahora la batalla. Y tendremos que ser tan buenos soldados como no lo hayan habido nunca. Y tan buenos patriotas no los haya habido nunca. Hombre de buen destino, y hay luces puestas en camino.